Ya acabé de quitar este pedacito. Ya ayer le hicimos todo este frente. Está un poquito, está paradita la casa. Está paradona. Ahí anda el jefazo. ¿Qué onda, maestro? ¿Qué pasa? Lo veo medio preocupado. ¿Qué le aflige? Uy, ya se le pegó el guaderguas. Por hablarme. Uy, ya me culpó. Ahí anda el jefe. Bueno, ayer acabamos todo este frente. Todo esto. Lo acabamos ayer. Ya ahorita. Pues ya acabé de quitar este lado. Y ahorita ya más me falta este fletecito. Este cuadrito. Ya el de allá ya lo quitamos. Ese paradillo de ahí ya lo quité. Este otro también. Ayer lo hicimos todo esto. Todo lo que es el lado de enfrente lo hicimos ayer. Nada más nos queda este lado de atrás. A reparar el siding de las paredes y ya estuvo. Pues vamos a seguirle dando, mis amigos. Ahí más tarde a ver cómo nos va. Pues ahí estuvo, mis compas. Ya acabamos de chingotear toda la casa. Y ahorita ya nada más andamos aquí reparando todo el siding. Que está bien podrido en este el siding en esta casa. Hay mucho que reparar. Vamos a poner trin ahí en los T-flashing. Y pues hay que darle. Bueno, mis amigos, pues ya estuvo listo. Ya pintamos todo ya. Ahí está todo ya supleteado. En esta casa pusimos ventilas porque no había ventilas. Bueno, en esta parte de atrás se divide en cuatro secciones, así que las cuatro en cada sección le pusimos una ventila. Ahí en el siding todo reparamos que estaba podrido y pusimos trim. Tuvo mucho detalle esta casa. A pesar de que pues estuvo cortada y después de cortada pues tuvo mucha madera podrida. Ahí anda el jefazo, ahí anda acabando de limpiar. Y pues aquí de este lado, mira, ahí le pusimos para que el agua no caiga en ese hueco. Y allá abajo reparamos mucho plywood. Ahí está la ventila. Quiero mandar unos saludos ahí para mis compas José Medrano y los ruferos de Tommy Talley en Taylor, Texas. Y para Omar Hernández en Tilley, Texas. Saludos, mis compas. Y ánimo. Bueno, pues ahí está, miren, ahí ya quedó listo. Y pues la chimenea la flasheamos toda flasheadita. Y pues ya estuvo este jale. Hay que irse a descansar y pues para mañana va a ver qué Dios dice, aprovechar los días de jale que hay, porque cuando se llegue el invierno pues ya valió, ¿verdad? Ánimo, mis compas, y saludos.